Voces de familia en la ruralidad. Un programa de las bibliotecas públicoescolares. Ya nos vamos despidiendo, pero solo por un ratico. Los sabiondos y sabiondas traerán mañana datos sobre un curioso aparatico. Hoy hablaremos sobre la sabiduría de los alimentos que se dan en Pasquilla y Sumapaz. Venga, amigo, compadre y campesino. Cuidemos la tierrita y la tierrita nos cuida. ¿Sabían que las plantas escogen sus amistades? Hoy hablaremos sobre la relación entre las plantas teniendo en cuenta sus características. Para eso, Julián Fajardo nos contará sobre la combinación de cultivos o la alelopatía en Sumapaz. Sí, aquí le aplico a la rama, le aplico fitoras y un poquito de gasolina y no más, a la rama no le aplico ningún remedio de otra clase. Eso es lo que aplico yo aquí para el cultivo de la rama, para defenderla de la gota y de plagas. Manejo que le hago al mes y medio que nace. Le comienzo a aplicar el remedio hasta cuando termina la fluorescencia. Ese es el tiempo de aplicación que le hago. Al comienzo del cultivo, al tiempo de la siembra. Siempre la siembra le aplico la cal. Y el reabone se lo hago a lo que tiene la papa como mes y medio. Ese remedio lo utilizo únicamente para la papa, no más. Para la papa, el resto de cultivos no les he hecho, la haba no le he hecho remedio. La alberja tampoco, ni para la tierra ni para la rama. Es totalmente sin remedio ninguno. El remedio es solamente para el cultivo de papa. La chicha en el portón, creando un parrandón. Ahora invitaremos a don Simón que nos traiga su bordón. Llegaron los sabiondos y las sabiondas de la tierra, las semillas y las cosas campesinas. Soy Catalina Ponte, mediadora de Biblioreto. ¿Han escuchado hablar sobre el bordón? En esta ocasión, Albina Romero nos contará acerca de los usos de esta herramienta para la siembra. Una varita más o menos de 3 metros de larga, con la punta bien puntuda. Eso es el bordón. ¿Para qué se usa? Se usa para sembrar algunas semillas, para hacer el huequito de más o menos de un paso va una semilla, otro pasito, otra semilla. Es, bueno, ¿qué semillas? Puede ser el... para el maíz, para la arveja, el frijol. Y por decir, las semillas se pueden echar de arveja, por ahí más o menos unas 4 semillitas. En tiempo más o menos húmedo, en tiempo más veranoso es 6 semillitas. Y el maíz siempre va a ser de dos granitos. Bueno, tiene que meter el bordón bien durito y tratar de abrir un poquito abrirle el bordonazo que haga y luego sacar un poquito el bordón para meter la semillita, para que la semillita quede bien tapada. Con el mismo bordón llega y usted tapa la semillita. Y así sucesivamente las otras semillas son así, correctamente. Va sembrando y va metiendo las semillitas. Así siempre va a ser. Esa herramienta de trabajo era que se usaba más que todo en tiempos anteriores. Ahora se usa ya muy poco, porque ya son herramientas más sofisticadas. O sea, ya se va abandonando la herramienta del bordón. Y sí, así siempre va a ser todas las otras herramientas. Compadre, por ser mi amigo, quiero que me haga un bordón. Mañana voy de siembra de maíz, arveja y frijol. Canela, toronjil, romero, manzanilla, sábila, albahaca. Sana que sana, colita de vaca. Para hablar de soberanía alimentaria es importante reconocer los alimentos propios. Por ello, Andrea Moya nos contará acerca de las semillas nativas. En la vereda Nazaret estamos realizando un proceso de recuperación de las semillas nativas. Estas son semillas que eran cultivadas antiguamente por los campesinos, por los indígenas. Son semillas de origen andino que no tienen ninguna modificación genética ni ningún mejoramiento genético. Estas semillas son como las abuelas de las semillas que actualmente se cultivan. Un ejemplo de las semillas nativas de Sumapaz están las papas cornetos, la papa criolla manzana, la papa bandera, la papa rubia,
vi. Estas papas tienen altos contenidos de nutrientes, son papas más nutritivas, tienen antioxidantes que permiten mejorar las condiciones de salud. Hay otra semilla nativa que antiguamente se cultivaba en el Sumapaz y es el yacón. Esta es una raíz tuberosa que tiene bastantes propiedades medicinales. Tiene un tipo de azúcar que se llama oligofructuosa. Es la planta con mayor contenido de este azúcar y lo que nos ayuda es para disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Estimula que el páncreas vuelva a producir la insulina y la estamos recuperando para que los campesinos la vuelvan a tener en sus fincas y empecemos a darle el valor a estos alimentos. Se puede hacer en diferentes preparaciones. Se pueden consumir crudas como una fruta, le llaman la manzana de la tierra, o también se puede hacer transformación para sacar la miel de yacón. Esta transformación consiste en hacer el extracto de esta planta y posteriormente se deja cocinar más o menos 8 horas y al cabo de esas 8 horas se evapora el agua. Esta planta tiene más o menos el 90% es agua. Cuando se evapora esa agua, pues queda un extracto concentrado que tiene bastantes nutrientes que nos ayudan a disminuir el azúcar en la sangre. Del maíz se hace la arepa, del plátano el patacón. Las habas mejor se tuestan si hay brasa en el fogón. Continuamos en Voces de Familia. Entre la rana, el tejo y el cucunuá, entre la chicha y el guarapo, vienen y van las reminiscencias. Las fechas especiales nos reúnen en familia y, por supuesto, el alimento. Cada casa en la ruralidad tiene como tradición la preparación de un manjar excepcional. Por eso, doña Armelinda Porras nos cuenta sobre los platos únicos que prepara junto a sus seres queridos. Hoy les voy a contar cómo se hace la mazamorra para el mejor alimento de los niños que se están criando hoy día, para darles un alimento muy especial para como nutritivo de esa cebada que tiene la mazamorra que se le echa. Se le echa haba, se le echa alberja, frijol, zanahoria rallada, papita y una papa criolla y los tallos. Siempre la hojita de tallo, pues que no haga falta porque le da el sabor y el ajo. Esta mazamorra es mucho de alimento. Por ejemplo, los niños que se están ya creciendo, entonces se les da para que cojan mucha fuerza y tengan mucha vitamina. Esa comida tiene mucha vitamina. Y siempre se le echa ya la masa cuando ya está todo el recado. Se le echa la masa, se desata en una taza de agua y se le echa. Se deja que hierva bien hervida y ya se apaga y ya pues se deja reposar y ya se sirve. Es una sopa muy, muy elegante que queda, pues si uno la quiere combinar con un pedacito de costilla, una porción de arroz, o una ensalada, y el aguacate es un alimento que uno siempre tiene como de raíces para levantarlos a los jóvenes y a los adultos mayores también. Hay otra sopa también, pues que se le echa también se hace, que es como una mazamorra también, pero esa se llama de maíz pintado. Es un alimento muy bueno. Ya nos vamos despidiendo, pero solo por un ratico. Volveremos con más audios, cuentos y daticos.